Revisa, Lulu, si es el lugar en donde estás ahí. ¿Es de día o es de noche? Ese día. Es de día, bien. Dime si estás en un espacio abierto o cerrado. Es cerrado la casa de mis abuelos. ¿Me repites eso? La casa de mis abuelos. Bien. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Cinco, seis. Tengo 5 o 6 años. ¿Y ahí estás sola o con alguien más? Una fiesta. Es una fiesta. ¿Están toda la familia? Sí. Bien. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Estamos comiendo. Estamos comiendo. Aquí voy a ir con mi abuela a ver su caja fuerte. Que va a pagar unas cosas. ¿Y tú lo acompañas a su caja fuerte? Sí. ¿Te gusta ir ahí? Sí. ¿Y cómo te sientes ahí? Bien. ¿Te gusta la compañía de la abuela? Sí. ¿Qué se siente estar cerca de él, Lulu? Protegido. Se siente bonito, ¿verdad que sí? El hombre fuerte y amoroso. Sí. ¿Le quieres dar un abrazo a la abuela? Puedes abrazar ahí en tu corazón. Dile todo lo que lo amas. Déjate fluir. Déjate sentir todo ese amor por él. Te amo, abuelo. Es mi ejemplo. Tu orgullo, ¿verdad que sí? Sí. Pregúntale al abuelo si está bien en dónde está. Permítete llorar todo lo que quieras. Dicen que las lágrimas limpian el alma, la refrescan.
Y dime qué te llega ahí, qué te dice el abuelo. Que sí, es feliz. Que es feliz. Está con mi abuela. Que él me cuida. Que él te cuida. ¿Le quieres platicar al abuelo si él sabe lo que pasó con Iván? ¿Si él ha estado al pendiente? Fue mi decisión. ¿Cómo dice? Fue mi decisión. ¿Y qué te está diciendo? Que yo era su consentido. Mira qué bonito. Ya lo sabías, ¿verdad? Que sí. Claro. Siempre me lo dijo. Pregúntale cómo, qué le parece el trabajo que estás haciendo allá en el despacho. Está orgulloso. ¿Está orgulloso? De todos. Pregúntale si tiene algún mensaje ahí para la familia. Los amo, que vamos a estar bien. Los amo, van a estar bien. Que no nos preocupemos. Él arregló todo. Él arregló todo. ¿Sabes a qué se refiere, Lulu? Sí. ¿Le quieres dar las gracias al abuelo? Sí, gracias. Wow. Yo nada más sabía de esa caja fuerte. ¿Te confió el secreto? Sí. Siempre estaba llena de dinero. Un hombre trabajador, ¿cierto? Sí. ¿Le quieres pedir un consejo al abuelo de qué hacer con el novio? ¿Quieres repetir lo que te dice en voz alta? Quiero a mi abuela. Ahí está la abuela. ¿También le vas a dar un abrazo? Dile todo lo que la amas. ¿Quién le vas a pedir el consejo de qué hacer con ese novio? Sus ojos lo dicen. ¿Quieres repetir lo que te dicen sus ojos?
¿Qué haces ahí? Y dice que así es él. ¿Qué haces ahí? Oh, ok. Pregúntale al abuelo si se encuentra en la luz, Lulu. Sí. Lleno de luz. Lleno de luz. Cuidaron a mi mamá. ¿Cómo? Cuidó a mi mamá en su accidente. ¿Él estaba ahí? Sí. Ya, qué bueno. ¿Quieres preguntarle si tiene algún mensaje para mamá? ¿Quieres repetir en voz alta lo que te dice para mamá? Que quiera mucho a mi papá. Que quiera mucho a papá. Mi abuelo dice que él es el patriarca, que él nos cuida. Estuvo con ella. ¿Cuándo el accidente? Mi abuelo y mi abuela. Bien. ¿Ellos la cuidaron? Sí. Mira qué bonito. ¿Le quieres preguntar a la abuela qué hacer con ese novio? Vamos a ver si te dice algo diferente que el abuelo. Yo quiero estar segura. Es que soy bien preocupona. Que no le gusta para su niña. Para su niña. Lulu, dirígete hacia el abuelo y dile que se asegure de estar en la luz. Yo solamente quiero asegurarme que realmente esté en ella. A veces, aunque tengan mucha luz, no están totalmente en la luz. Que vaya ella. Su guía está con él. Le puede decir a su guía que lo lleve, que le asegure de estar allí.
Y dime, ¿qué te dice? Que piense que dé tiempo. Que piense que dé tiempo. Que valore. Lulu, ¿por qué cambió el mensaje? ¿Ya te diste cuenta? Primero te dijo, ¿qué haces ahí? Y ahora te está diciendo un mensaje diferente. Revisa, porque es diferente. ¿Qué haces ahí? Fue mi abuela. Okay. Y es más enérgica. Ahora dirígete hacia la abuela y pregúntale si está en la luz. Parece que no del todo está ahí. Ya me mostró. ¿Cómo? No la veo. Llámala, Lulu. Ahora sí, pregúntale a la abuelita si está en la luz. Algunas veces las preocupaciones no les permiten ir a la luz. Revisa si ella está preocupada o no. Sí. ¿Te das cuenta? Por eso el tipo de mensajes. Ahora habla con la abuelita y dile que todo está bien, que no se preocupe. Que ella hizo un buen trabajo, ahora les toca a ustedes. Dime cuando se haya ido totalmente a la luz. Que te diga ella cuando está ahí totalmente. ¿Ya está ahí? Ahora sí. Pidámosle un mensaje a la abuelita, un consejo de qué hacer con ese novio. ¿Lo quieres hacer? Bien.
¿Quieres repetir lo que te dice la abuelita? Que platique con él. Que espere un poco. Que platique con él y espere un poco. ¿Te das cuenta, Lulu, la diferencia? Ahora has ayudado a la abuela a que realmente esté en la luz. Es que los abuelos son tan preocuponas. ¿Cierto? Nota la diferencia de un consejo de luz y uno que no está tan en la luz. No necesariamente en la oscuridad, pero no en la luz. Parece que hay diferentes niveles. Y dime qué más te dice la abuelita. Que es feliz. ¿Es feliz? Y da las gracias por todo. Y da las gracias por todo. Y a toda la familia. ¿Y de qué les dan las gracias? De cómo vivieron. Es que hicieron una bonita familia, ¿verdad que sí, Lulu? Eres afortunada porque no muchas personas tienen esa oportunidad. Sí. Muy pocas personas tienen la fortuna que tú. Que los tuyos. Sí. Ahora pon en tu corazón toda esa gratitud, ese amor. Compárteselos a Dieguito. Compártele ese amor a Mario, que llegue hasta allá. ¿Te dice algo más? No. ¿A quién de los dos le quieres pedir, Lulu, que por favor pida autorización a la luz y te muestre dónde se origina el miedo a no tener dinero para las cosas cotidianas de la vida diaria? Mi abuelo. Bien. Dile por favor que pida autorización. Veamos si lo permiten.
han autorizado, Lulu? Creo que sí. Bien. Veamos a dónde te llevan y qué te muestran. Revisa dónde se origina ese miedo. Y lo primero que llegue me platicas qué es. No distingo qué es. ¿Sientes que es de día? Empieza poco a poco. Puedes revisar si se siente el espacio abierto o cerrado. Es como una plaza. Como una plaza. Entonces es un espacio abierto. Ahora revisa si ahí hace calor o frío. O si el tiempo, el clima está normal. Normal. Bien. Está agradable. Agradable, bien. ¿Hay muchas personas? Pero por partes, yo estoy viendo. Siente, puedes utilizar tus diferentes canales de percepción. Revisa cómo están vestidas esas personas para que ubiques el tiempo, si es reciente o antiguo. Es antiguo, yo creo. Es antiguo, ¿cómo visten? Como faldas de mujeres. Ajá. ¿Sus faldas son largas? Ajá. Ajá. ¿En la cabeza llevan algo? No. No. Recogido. ¿Cómo? Cabello recogido. Cabello recogido, bien. Como mantas. ¿Su ropa es como de manta? Como telas raras. Ajá. Dime, ¿qué nacionalidad llega a tu mente? ¿De dónde eres? ¿O de dónde son esas mujeres? ¿Como Europa? Europa, bien. Hay como un lago, un río, un lado. Ahí hay como un lago. ¿Y tú dónde estás ahí? Observando. Observando. ¿Y desde dónde observas es tu casa? Como no sé. Como arriba. Como desde arriba. Palco, algo así. Como en un palco, bien. Dime, ¿tus pies llevan zapatos o están descalzos? ¿Zapatos? Bien. No,
guaraches. Como guaraches. ¿Tu ropa es larga como la de esas personas? Blanca. Blanca. Hay gente a un lado mío. Ajá. Mira tus manos y dime de qué color son. Blancas. Sí. Blancas, mira. Blanca. Ahora voy a tocar tu frente y me dices, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Carmen. Carmen. Carmen, ¿qué año es? 1800, algo así. 1800, me llamo Carmen. ¿Eres joven o vieja? Joven. Ajá. ¿Tu salud es buena, Carmen? Sí. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes? ¿20, 30? 20, 30. ¿Y por qué contemplas a esa gente desde ese palco? Sí, estoy sentada, estoy viendo. ¿Y ese palco de dónde es? ¿Es de una casa? ¿De un edificio? Es como un edificio. Como un edificio, bien. No más veo. Me siento como fuerte. Me siento fuerte. Cuando dices fuerte, ¿te refieres a fuerza física? ¿O fuerte de líder? Como poderosa. Como poderosa. Bien. Carmen, ¿ahí eres rica o pobre? Rica. Rica, bien. Dime, ¿a qué te dedicas ahí? Yo los vigilo. Yo los vigilo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el motivo? Orden. ¿Y quién te ordena vigilarlos? Nadie. ¿Para qué los vigiles? Para que haya orden. Para que haya orden. O sea que tú mandas. Sí. Bien. ¿Tienes algún rango, Carmen? ¿Algún puesto? No sé. ¿Puedes ir en esa vida y revisarla hacia atrás? O sea, atrasar, adelantar, como si fuera una de esas películas antiguas. Y puedes ir poniendo stop, puedes volar sobre las escenas,
sobre el pueblo, sobre la gente, para que tengas mejor información. Busca eventos importantes y cuéntame. Es una ciudad bonita. Tengo un esposo. Es una ciudad bonita, tengo un esposo. Vivimos como en un, sea, un lugar grande, ¿no? Revisa los ojos de ese esposo, Carmen, y dime si están presentes en la vida de Lulú. ¿Tienes hijos ahí? No. Bien. ¿Ese esposo qué papel juega ahí? ¿Tú eres más poderosa que él? Sí. ¿Se aman? ¿Se llevan bien? Más o menos. Cuando dices más o menos, ¿qué significa? Que no nos amamos, pero nos llevamos bien. No nos amamos, pero nos llevamos bien. Como un palacio o algo así, o sea, algo muy grande. Como un palacio o algo muy grande. ¿Ahí estás tú? Bien. Está muy bonito. Es muy bonito. Ahora adelántate en el tiempo y busca algún evento importante. No sé si nació mi hijo. ¿Nació tu hijo? Creo que sí, como que hay una fiesta y presentan un bebé. No sé si es mi hijo. Creo que sí. Bien. Mira los ojos de ese bebé. Y dime si está presente en la vida actual de Lulú. ¿Y quién es? Diego. ¿Te das cuenta? Siempre venimos en grupo. Desde allá. Desde 1800 y algo. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Y dime, ¿tú ahí quién eres? Me refiero a qué cargo tienes, qué... Revisa. No sé, como una reina. Como una reina.
¿Y tu vestuario cómo es? Muy elegante. Muy elegante. Dijiste que era blanco. Busca un poco más ahí en esa vida. Y veamos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando ahí? Cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas. ¿Y ahora qué está sucediendo, Carmen? Como que se acabó todo. Se acabó todo. ¿Te refieres a la forma de vivir? Ok. ¿Ahora cómo vives? Normal, en una casa. En una casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Al parecer eras una reina y ahora vives en una casa. Una forma de vivir normal. Revisa qué pasó. Te puedes regresar un poco en el tiempo y verlo con cámara lenta. Así como las películas van despacio, despacio. Así te puedes ubicar tú. Investiguemos qué fue lo que sucedió. No sé, llegaron y se acabó, llegó gente. Llegó gente. ¿Esa gente es de otro lugar, de otro pueblo? Yo creo, no sé. ¿Qué hacen? Llegaron donde vivía. Y salimos de ahí. ¿Los obligaron a salirse? ¿Cómo los obligan? Tomaron el lugar. Tomaron el lugar. Descríbeme cómo son esos hombres que toman el lugar y lo sacan de ahí. Fuertes. Son fuertes, ¿cómo visten? Como trajes completos. Trajes completos. ¿Cómo así? Estoy tratando de identificar de qué lugar vienen. Con pantalón,
como un saco con cosas en los hombros, o sea, así como grandes, uh-huh, de botones, botas, uh-huh, no tienen pistolas. ¿Tienen? No. Okay. Son como bastones largos, uh-huh, caballos. Por sus facciones, ¿qué nacionalidad sientes que tienen? Sí. ¿De dónde son? De ahí, pero como que es un ejército o algo así. Ok. Como blancos, uh-huh, castaño claro, barba. ¿Hablan el mismo idioma que tú? Sí. Bien. ¿Toman el reino? Uh-huh. Bien. Como un cambio. Okay. Ahora detén esa información, esa imagen ahí. Y revisa. Haz un puente a la vida actual de Lulú. Y revisa si ese miedo de perderlo todo viene de ahí. Yo creo que sí. Cuando nosotros le pedimos al abuelo que pidiera autorización, esto es lo que te han mostrado, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces, ahora que te das cuenta, ahora que sabes que no pertenece ese miedo a Lulú, sino que es una experiencia de Carmen en 1800, permite que se vaya. Deja ir ese miedo que no es tuyo. No se adapta a la realidad actual. ¿Ya está? Ahora busca un poco más a ver si hay alguna otra información, algo que te parezca interesante y que me cuentes antes de regresar. Después de que te sales de ese lugar o que lo sacan, ¿cómo es tu vida, Carmen, en esa casa? Uh-huh. ¿Tu esposo está contigo? Uh-huh. ¿No lucha contra ellos? No. No. Fue todo pacífico y salimos. Entonces, ¿no hubo batalla o algo así? No, fue como una invasión. Como una invasión, ok. Y estamos en una casa chica, bonita, uh-huh, felices.
Viven en paz. ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? Ahora ve hasta el momento en que muere tu cuerpo allí, en esa vida de Carmen. Ve a lo último de esa vida. Y platícame, ¿cómo sucede? Enferma. ¿Eres viejita? ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Como 80. 80 años. ¿Mueres ahí? Dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Eso significa que ya vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? Yo creo que voy. Mi hijo me cuida. ¿Quién? Mi hijo. Ahí está contigo. Siempre ha estado ahí, ¿te das cuenta? Y ahora otra vez. Cuando mueres, él está ahí. Y dime, ¿ya estás en la luz? Sí. Si el universo lo permite, Carmen, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Adaptarme. A adaptarme. ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó. Añoraba tener lo que tenía. Añoraba tener lo que tenía. Bien. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Carmen, ¿qué mensaje le quisieras dar a Lulu? Que no se preocupe. No te preocupes. ¿Qué más te dice?
como que me desapegue, que no tenga apego por lo material. Desapégate de lo material. Bien. ¿Te checa eso, Lulu? ¿Verdad que sí? Mucho. Bien. Para que ahora sí se logre el aprendizaje. Si no, es estar regresando una y otra vez con la misma, con la misma, con la misma. Qué aburrimiento. Mejor hay que aprender nuevas cosas. ¿Verdad que sí? Bien. Ahora, pídele por favor a Carmen que solicite autorización a la luz para llevarse el miedo que es de ella, el que no le pertenece a Lulu. ¿Han autorizado? Sí. Excelente. Ahora entrégale eso a Carmen, que no es tuyo, para que no te siga limitando. Que vivas libre, en paz, desapegada, tranquila. ¿Ya está? Bien. Ahora regresa nuevamente con el abuelo. Dale las gracias por lo que hoy te mostró, por la ayuda, por ese mensaje tan bonito. Despídete también de la abuela. Y dale las gracias porque te siguen acompañando siempre. Recuerda decirle a la abuelita que se asegure de estar en la luz, que no ande de preocupona. ¿De acuerdo? Ya estás lista para regresar. Lleva tu atención a tu cabeza para empezar a armonizar tus chakras, a llenarlos de luz. Llena de luz, llena de luz y cubre.
Siente cómo llega la armonía, el balance, el bienestar. Llena de luz y cubre. Llena de luz, llena y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales también llena de luz y cubre. Y empiezas a sentir ese bienestar, esa alegría. Te sientes feliz, feliz, tranquila, renovada, sabiendo en tu corazón, teniendo en tu corazón esas respuestas que hoy viniste a buscar. ¿Cierto? Están ahí. Hecho está. Ahora permite llenarte de bienestar, de alegría. Y prepárate porque voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa en la noche y pongas tu cabeza en tu almohada lista para descansar, dormirás muy profundo, profundo, profundo. Totalmente renovada. Feliz, radiante, sin preocupaciones, sin apegos, viviendo la vida flexiblemente. Recordando cada uno de los detalles de las palabras, de los mensajes recibidos por parte del abuelo, del mensaje que te dio Carmen, lo que te dijo la abuela cuando terminó de estar ahí en la luz también. Todo en perfecto orden, armonía y amor. Estamos regresando, uno, dos, te sientes ligerita, ligerita como si flotaras. Muy ligerita, como energética. Seguimos regresando, tres, cuatro, muy libre, en paz, tranquila. Cinco, seguimos regresando, despierta. ¿Y dónde andaba usted? ¿Hasta dónde se fue? ¿Cómo te sientes, Lulu? Bien. ¿Bien qué? Bien extraña. ¿Sí? Sí. ¿Por? Ay, no sé. Ahora ya sabes de dónde vienen las preocupaciones. Sí. Normalmente los apegos siempre nos mantienen preocupados, ¿no? Y dejamos de vivir la vida, lo bonito, las experiencias, por estar tan preocupadas por todo. ¿Ahora te das cuenta? Sí, no. Ahora caigo en cuenta. Pues claro. Sí. Ojalá que pudiéramos vivir la vida, como dice la canción, más ligeros de equipaje. Uh-huh. Sí, ojalá. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ahora teniendo esta información ya puedes tomar decisiones. Uh-huh. Ocuparte de algunas cosas y no preocuparte de otras. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Qué te pareció el abuelo? Ay, fue maravilloso. ¿Sí? ¿Te dio tu buen abrazo? Sí, bueno, aparte siempre ha sido mi máximo. ¿Sí? Sí, tu héroe. Claro que sí, por supuesto. Sí. Mira qué bonita oportunidad te dio el universo. Sí, así es. ¿Te fijas? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí y por confiar. ¿Quisieras que pudiéramos publicar tu sesión en internet? Sí. Que otras personas pudieran ver cómo es esta terapia, cómo se trabaja, qué cosas se logran. La finalidad es esa, que otras personas también puedan encontrar sus respuestas. Sí, no hay problema. ¿Qué consejo le darías, Lulu, a esas personas que están algo preocupadillas por las situaciones que tú traías al venir aquí? Ahora que las ves diferente, ¿no? ¿Qué consejos?
Pues primero que nada, yo creo que es una herramienta la cual desde antes, tal vez de que tomamos conciencia como adultos, tuviéramos la oportunidad de realizarlas para que fuera más fácil nuestro andar. ¿Sería un poco más clara? Sí. Sin tanta complicación. Sin tanta complicación. Ay, tan fácil. Facilitarnos la vida. Y a los demás también. ¿Hubo algún momento en la terapia en que tú querías analizar la situación? No. Más que nada como que cuando pasé a mi otra, no sé, cuando era Carmen, por así decirlo. Ajá. Como que dije, ah, ok, ahora entiendo por qué ciertas situaciones actuales, okay, que con la misma, o sea, que a lo mejor son los mismos, no el mismo cambio, pero sí cambios que en diferente etapa, pero se están dando, pues. Como que ahora ya entiendes más cosas. Ajá, exacto. Y cuando las entiendes más, ¿qué sucede contigo? Pues es más fácil, como más fácil hallarle solución. ¿Verdad que sí? Sí. Por supuesto, y esta terapia precisamente nos ayuda a ir al origen. Ajá. Por eso me pongo allí en mi eslogan, según yo. Ay, eslogan, ¿tú ves? Pongo algo así como sanar o sanando desde el origen. Ajá. Porque estas terapias nos ayudan a ir ahí, al sí, origen. Exacto. Entonces yo como psicóloga, con algunos años de experiencia, en una terapia tradicional... Bueno, no tradicional, porque la terapia que yo hago es una terapia breve, sistémica y con enfoque en soluciones. Normalmente me tardaría, no sé, 5 sesiones, 10 sesiones en que un paciente vaya entendiendo cosas para que haga cambios. Sí. Si yo veo a un paciente 2 veces al mes y pensemos que son 10 sesiones, ¿cuántos meses está en terapia? Sí, como 5. Como 5 meses, bien. Y con una sesión de 2 horas, se hace todo el trabajo de esos 5 meses, ¿te das cuenta? Sí. Por eso son tan maravillosas, es una herramienta fundamental, básica. Sí. Nos permite que los pacientes vayan adelantando, vayan entendiendo cosas, pero también comprometiéndose a hacer esos ajustes necesarios para ir avanzando en su crecimiento y bienestar. Que ahí es donde a lo mejor, donde es, nos toca a nosotros. Exactamente, ahí es donde, ok, ya te diste cuenta, sí, ya sabes, ¿qué sigue ahora? Uh-huh. Bueno, entonces tú empiezas a hacer tus cambios, empiezas a hacer ciertos ajustes en tu vida de lo que te estaba causando problemas, malestares, quito esto ya no lo sigo haciendo, esto que me faltaba hacerlo completo, uh-huh, y entonces vas ajustando cosas y ese es el verdadero crecimiento. Sí. ¿No? Sí, así es. Y eso está muy padre. Sí. Así es de que, bueno, por eso hacemos esto con mucho cariño y le dedicamos tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es... ¿qué es? 12 de mayo. 12 de mayo. 12 de mayo del 2016. Estamos en... Mexicali. En Mexicali, Baja California. Uh-huh. Donde la especialidad de la comida es ¿qué? La comida china y los tacos de carne asada. ¿Qué tal, eh? Dicen que es la mejor, ¿eh? Es lo más delicioso. Ay, tenemos que ir. ¿No he ido? Pues sí, pero otra vez, ¿no? Ah, no, sí, perfecto. Ah, sí, bueno.